Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder a zonas restringidas. Obviamente, los Flood son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Eliminación masiva. Por supuesto, después de la última y catastrófica epidemia.